Hi guys. Hi. Hello, good Hi. evening. How are you? Very well. Excellent. Very well. Not fine, right? El que me diga fine, lo saco, mentira. All right, very nice. All right, let's see. Vladimir, how are you today? Vladimir, are you there? I'm great. Excellent, Vladimir. Great answer. All right. Let's see. Delia, how are you today? Very well. Excellent. Lorena, how are you today? ¿Qué le pasa, Lore? ¿Está cansadita? You're tired. I'm a little sick to my stomach. Oh, my goodness. Okay, okay. Aníbal, how are you today? Así. Hi, very well. Excellent. Yeah. Uh-huh, Madeline, how are you today? Great. Okay, very good. Kaylee, and you? How are you? Very well. All right, Graciela, how are you today, Graciela? Yeah. All right, I guess Graciela's around there. I have two Gracielas. Yes. I have Graciela Paredes, yes. Graciela Marroquín. Yes, you can name me Grace. Oh, all right, Grace, cool. All right, very nice. Yeah. Thank you. All right, Yolanda, how are you today? So teacher, because I'm tired. Oh my goodness, Yolanda, but that's a great answer. Very nice. All right. Francisco, how are you today? Francisco, you're not there. Ya ve lo que pasa cuando no veo las cámaras encendidas. A ver, no sé si están por ahí. Francisco, how are you today? No? Maybe Francisco's sleeping. Francisco. All right. Janet, how are you today? Janet Orellana. Hi. Ah, you said fine. Perfect. All right. Okay. All right. Okay, guys. So it's very nice to have you all in class again. All right. I am. Y nadie me va a preguntar cómo estoy yo. Qué barbaridad. I'm sorry. How are you, teacher? I am super good. All right. I am excellent. All right. Very nice. Thank you, guys. Okay. So yesterday we were talking about. Okay. That's okay, Reina. That's okay. I understand. No, don't worry about it. Okay. So yesterday we were talking about possessive adjectives. You remember possessive adjectives? Yes. 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 The four possessive adjectives. Yes. My. I, your, your, his, his, and her. Her. Okay. Her. Let me see. Anna, can I say his name is Rebecca? Is that correct? Anna, can I say his name is Rebecca? No? All right. No. Yolanda, can I say his name is Rebecca? Is okay or not okay? Not okay, teacher. It's because not okay. Her name is Rebecca. Excellent. Her name is Rebecca, right? Cristian, it's okay if I say her name is Aníbal. No. Okay or not okay? No. 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 Why, Cristian? Okay. His name is Aníbal. Excellent. Yeah, very nice. So remember, his is for boys and her is for? Yeah. Girls. Yes. Excellent. All right, guys. Very good. So, we're going to study the alphabet, okay? Yo sé que ya se lo saben así súper de memoria, right? So, that's very nice. So, I'm going to show you this. Ana, that's okay, Anita. Don't worry about it. It's okay. A ver. Yeah, I have it here. Eso no le dan paso. All right. So, guys, we're talking about the alphabet today, yes? Yes. Okay, so we have the alphabet, yes? Okay, so here we have the letters. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a decir, usted ahorita solo escuche. All right, just pay attention, okay? After, we're gonna practice together. Okay, so pay attention. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z. All right, cualquiera de las dos, it's okay. Okay, yes, no problem. Yes, okay. Super, ¿verdad? No super problem. Fácil, ya se lo podían, ¿verdad? Very nice. Okay, los que puedan, enciendan su micrófono y lo vamos a ir diciendo, tratar de ir diciendo, yo lo digo y luego lo repiten ustedes. A ver, traten de no quedarse muy atrás. A. A. B. B. C. 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 D. 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 E. 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 F. F. G. G. H. 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 I. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. O. N O O B B Q Q R R S S T T U U V V E. All right. W W X X, X Y Y Z. Z or Z. All right. Okay. A ver. Okay. A veces, no, no, a veces. Nosotros, los salvadoreños, tenemos el problema con la chiquita. All right. Yes. A ver. Tenemos B, ese es B, y yo cierro mis labios, B, y tenemos la B chiquita, y decimos B. ¿Ve la diferencia entre una y la otra? B, 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 a ver a los que puedo ver, voy a dejar de compartir solo para verlos a todos, a los que tienen la cámara encendida. A ver, B, 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 B. 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 ¿Por qué no les veo los dientes? A ver, B. B. Me da pena, y si no me da pena a mí. A ver, B. Otra vez, la primera. B. B. Ahí sí todo, ¿verdad? Hoy los dientitos. B. 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 A ver, B. Ahí está Lorena. Very good. A ver, Madeline. B. B. Excellent. A ver, Reina, V. Excellent, Reina, very good. Carlos, a usted lo veo, a ver. V, Carlos. Excellent, very good. César, V. V. Excellent, que no le dé. Excellent, César, very good. A ver, Crisia, V. V. Excellent, all right. Aníbal, V. 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 Excellent, Aníbal, very nice, all right. Grace, V. V. Excellent, very nice. V, very nice. Janet, ah, Janet, encendió la cámara. Gracias, hoy sí la veo. Janet, V. No, la otra Janet. V, esa es la B de burro. V. La otra es V. Enséñenle sus dientitos, haga esto. Es, excellent, V. V, very good. V, very nice, all right. Yolanda, V. No, la otra V. Esta V. V, all right. Mejor, mejor. A ver, Kaylee. Ahí, gran Lord. Kaylita. Excellent, Kaylee. Very good. Isael, V. V. V, all right. Alguien me va a decir Eli. A ver, Eli. V. V. Otra vez, Celita. V. All right, very good. Graciela. V. V. Excellent, Graciela. Very good. Vladimir, a ver, V. All right, Vladimir. V. Uh-huh. V, very nice. All right, Natalia, V. V. V.
All right, V, ¿verdad? Entonces, la primera o la B grande, V, esa no nos cuesta V, y la otra es V, es la diferencia, ¿verdad? Lastimosamente en español no la hacemos, deberíamos, ¿verdad? But we don't. V, V. A pesar, por ejemplo, en el caso de Vladimir, que no lo veo, pero el sonido es diferente, all right? V, V, very different. All right, so en el caso de que no los puedo ver, pero sí los escucho, si bien se nota la diferencia es cuando dicen B y V, very different, ¿ok? Muy bien. A ver, luego tenemos este aquí. A ver, revise usted el abecedario que está aquí, esta imagen. Dígame si hay alguna que le cuesta antes de seguir con lo demás, porque tenemos otras prácticas siempre de pronunciación. A ver, revísenlo usted solita, solito y diga, ah, esta siempre me ha costado. ¿Cómo es que se dice? O si no tiene ninguna. No hay... A mí me costaba la Y. Ajá. Why. Why. La Y es why. Ajá. Very good. ¿Alguien más? En mi caso, la W y la Z. La W y la Z. W, W y Z. Como que fuera una abejita zumbando. Una abejita. Ajá. W, Z. Sí. En mi caso, la J y la R. La J y la R, J, J, J y la R, R. R. R, no van diciendo R. 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 No sé ni cómo. R. 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 J, R. R. Van a decir re, ¿verdad? J, R. Ajá. R. ¿Alguna otra? R. J, R. Very good. Madeline, ¿a usted? ¿Ninguna? ¿Todas perfectas, Madeline? Pues, Soto. Soto, excellent. Very good. Nice. All right. ¿Alguien más? No, ¿estamos bien? All right. Okay, let's continue then. Okay. So, remember that we have this one. B and V son las que nos cuestan un poco más. Then we have this, guys. All right. Esto es como la escritura, digamos, del fonema, de cómo suena la letra, ¿verdad? Entonces, eso les puede servir. Ahí está, si se fija, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cuando usted se golpea, dice, ¡ay! Entonces acuérdense de esa. I, J, K, L, M, N. Ojo con esa. A ver, voy a regresar un ratito acá. Esa es otra que nos cuesta, la M y la N. Fíjense bien en la posición de su boca, ¿verdad? La M, por eso decimos, my name is Mario, ¿verdad? La M va cerrada. My name is Mario. Entonces, M y la N. La N, su puntita de la lengua, debe topar el cielo de la boca, que nosotros llamamos, ¿verdad? El paladar. N. M, N. All right, M, N, ¿sí? M, N, all right, para que no nos cueste. M, N. M, N, N. M, N, very good. M, N, very nice. Seguimos aquí. All right, so we have M, N. Este estamos acá, ok. M, N, O, no es O, ¿verdad? La O es nuestra, O, como fuera O, O. P, O, U, U, R, no decimos R, así dicen algunos, R, es R, R, S, T, U, V, V, a ver, quiero escuchar V, 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 ajá, W, W, X, 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 Y, Y, o Z, cualquiera de todas las que les salga más fácil. All right. Excellent. A ver, very good. Okay. Then, guys, we have the vowels. Acuérdense que en inglés una de las cosas que cuesta más es la pronunciación.
¿verdad? De, y obviamente puesta por la escritura, porque no se escribe igual a como suena, ¿verdad? En inglés igual tenemos 5 vocales, pero no es como en español que tenemos 5 vocales, 5 sonidos y ahí estuvo. La A siempre va a sonar A, la E siempre va a ser E, la I siempre va a ser I, y por lo consiguiente las otras dos. En inglés no, ¿verdad? Hay 5 vocales, pero hay 13 o más sonidos de las vocales, por eso es un poco difícil, ¿ok? Pero tenemos las 5 vocales, y cuando nos aprendemos el sonido es E. ¿Alguien tiene ventilador y está haciendo interferencia? Sí, eso es cierto, hay un ventilador por ahí encendido, y aparte que mi lluvia aquí está fuerte. A, E, I, O, U. A ver conmigo, A. A, E, E, I, I, O, O, U. U, A, E, I, O, U. So those are the 5 vowels, okay? A, E, I, O, U. Por lo general, tendemos a confundir la E y la I, porque como la E en inglés se dice I, entonces nos confundimos, ¿verdad? Pero ahí es de practicar nada más. A, E, I, O, U. Tenemos esas consonantes que son las que nos cuestan por lo general. B, V, M, N, C, Z. All right. Sí, la primera es más corta, digamos, sí, y la otra es Z. All right. O Z, si usted quiere. ¿Ya? Yeah? Ok, very good. A ver. Ahora, todo esto, niños y niñas, nos lleva a esta pregunta. How do you spell your name? Ok, en este caso estamos usando nuestro nombre, pero puede ser cualquier palabra. Si usted no sabe cómo se escribe alguna palabra, usted va a preguntar, teacher, how do you spell book? Entonces yo le voy a decir B-O-O-K. O me va a decir, teacher, how do you spell window? W-I-N-D-O-W. Yes? How do you spell, I don't know, last name? How do you spell teacher? T-E-A-C-H-E-R. Para eso y para otras cosas, obviamente, nos sirve saber el alfabeto, el abecedario, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con how do you spell your name, ¿ok? So, Delia, how do you spell your name, Delia? My... solo empieza Delia. Solo dice, por okay. ejemplo, how do you spell Hello. Your name? Y me dice D-E... Uh-huh. Okay. D E L I A. Excellent. I A, yes, very good. Okay, let's see. Edwin, how do you spell your last name? I L M. Edwin, how do you spell your last name? Edwin, no? Okay. Isabel, how do you spell Acosta? A. C-O-S-T-A. Excellent, all right, very good. Gabriela Marroquín, how do you spell, I mean, Graciela, perdón. Graciela Marroquín, how do you spell Graciela? Graciela Marroquín, se nos fue. All right, that's okay. A ver, Yolanda, how do you spell Velázquez? Perdón, tenía apagado el micrófono. That's okay, Graciela. Ya voy con usted. Ajá, Yolanda, how do you spell Velázquez? Y la E L A S U E. Así, ahí está, por sí, very good. All right, very nice. Okay. Graciela Marroquín, how do you spell Graciela? D, vea. G. D. R. Uh-huh. A. A. C. Huh? F. La E. I. No, I. E. I. I. Y la E. Espera. G. R. A. N. C. E. I. A, perdón, I. E. L.
A. Excellent, Graciela. Very good. Madeline Polanco. How do you spell Madeline? Hi. Hi. How do you spell Madeline? M A D E L I N. Madeline, right? Yes. Okay, very good. Una más, una más. A veamos, Vladimir, how do you spell Ochoa? Los demás, si gustan, apaguen sus micrófonos porque si no se oye y no logro escuchar al compañero deletreando. Recuerden de los micrófonos apagados y ahí voy por ahí. I'm sorry, Vladimir, ajá. O-C-H-O-A. Perfecto, Vladimir, very nice. Okay, guys, this is what I want you to do now, right now. Just give me a second here. Yeah. Okay, this is what I want you to do. On your notebook, yo creo que todos tienen un cuaderno, papelito por ahí. On your notebook, I want you to make 5, así como tengo yo aquí. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, okay? I want you to think about 5 things in English, all right? For example, number 1, I think is school. All right, no me vaya a copiar, ese es mío. All right, number one, think about, you have to think 5 words, okay, in English. Y escríbala así como la he escrito yo, letra, guión, all right. No le diga a nadie sus 5 palabras. Cuando las tenga, le voy a dar un minutito para que las piense, las tiene copiadas en su cuadernito, all right. Cuando los mande a sus grupos, por ejemplo, yo estoy trabajando con Vladimir, entonces yo le voy a decir, okay, Vladimir, number 1. Right. Madeline, entonces Vladimir y yo estamos trabajando juntos, por ejemplo, y yo le voy a decir, okay, Vladimir, number 1. Y yo no le voy a decir la palabra, se la voy a deletrear. Okay, number 1. S-C-H-O-O-L. Number 2. Y le digo otra cosa, okay, al llegar a las 5. Hasta llegar a las 5. Si usted no escuchó alguna, o se le olvidó, o no le pudo entender, le puede decir, excuse me, can you repeat again? Sorry, I don't understand number 2. O can you say it again, please? Noche. Cualquiera de esas tres. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. Yes. Hola. Sí. Yeah, you guys listen? Okay, very good. ¿Sí entendimos lo que vamos a hacer? Do. Madeline, le estamos oyendo las palabras, yes. Madeline. Apaga el micrófono para que no dé copia. Ah, sí, ahorita. All right, very good. Okay. Piense, ya cambie la Madeline porque todos le oímos do. Esa ya no. O ponga otra más difícil. A ver, piensen en 5. Ok, piensen en 5 palabras, 5, all right, escríbalas. Cuando estén en sus grupos, sí, 5. Lorena está trabajando con Isael, Lorena le va a dictar sus primeras, las palabras de Lorena, e Isael escribe, ¿verdad? Cuando Isael termine de escribirlas, si no entendió alguna, le puede decir, can you repeat number 1, can you repeat number 5, hasta ahí le va a repetir Lorena. Termina y luego Isael le va a enseñar a ver si están bien deletreadas, ¿ok? Luego Isael le va a deletrear a Lorena las 5 que él pensó y después la van a revisar, ¿sí me entiende? ¿Yes? Yeah, you guys understand? A ver, dedito, ¿ya? Yeah. Excellent, thank you. Ok, lo voy a mandar a sus grupos ahorita, ¿ok? Thank you, Edwin. Nice. Mire qué galán, 23 estudiantes ahora, wow, récord, nice. A él, ah, ok, sí lo puedo ver. Es que es incómodo trabajar con alguien que no se puede ver. Hola. A ver, ya les envié la invitación para trabajar en sus grupos. DC, no
mí no me cae la invitación del grupo pequeño. Hola, Natalia. No me cae la invitación. ¿Y es primera vez que no le cae o nunca le ha caído? Bien, ayer sí me cayó, pero no. Vaya, ¿sabe qué voy a hacer? La voy a mover y luego la voy a volver a mover. Oye, tal vez le cae la invitación, ¿por qué? Esté atenta ahí, por fin. ¿Le cayó ahora, Natalia? Sí. Ok. Francisco, ¿y a usted no le cayó? Francisco, ¿me escucha?
¿Cómo? Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. You. Ah, no. Oh, perdón. Oh, oh. ¿Qué dice? Ivo. ¿Cómo? Ivo. Ah, yo la Vico había puesto. No, vivo. Vivo. ¿La última? La otra es B. Ajá. Ahí dice la U. You. Uh-huh. I. Uh-huh. M. Uh-huh. O. Bueno. Sí, entonces. ¿Quedó bien? Hi, Edwin. Hi, Vladimir. ¿Finished? Hi. Ya estoy terminando. Okay, I'm finished. Very good. Okay, that's fine. Thank you. Bueno. T-O-M-A-O-F-S? E. Hi, Natalia. Hi, Lorena. Everything okay? More or less. More or less. Okay, very good. La última, Natalia. Oh. Okay, ahorita se lo digo. ¿Termino siempre, verdad, o no? ¿Perdón? ¿Ya puedo decir la otra? Sí. Okay. M A C C E R S O C C otra vez sí.
All right, guys, did you finish? Were you able to finish? Yes. All right, very good. Yes. How was it? Was it so-so? Was it difficult? ¿Cómo estuvo? ¿Fácil? ¿Sí? Más o menos. So-so. 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 All right, yeah. Okay, okay. Now, I will tell you the words. So, en su cuaderno, en su página donde estén escribiendo, vuelvan a escribir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Hoy yo les voy a decir. Ready? Oh. ¿Quién dijo, I know? Barbaridad, ¿por qué? No me quieren. All right. Okay, number one. Se la voy a decir, por ejemplo. Le voy a decir la primera y nadie me va a decir, ¿cómo dijo teacher? Porque si no vamos a hacer un solo desorden. Entonces, cuando termine la primera, voy a ir con la segunda, tercera, cuarta, quinta. Cuando llegue a la quinta, voy a volver a decir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Ok? Para ir como de corrido y la vamos a volver a repetir. Y después vamos a ver si la tienen correcta. All right, number one. ¿Yes? Yes. N-O-V-E-M-B-E-R. Okay, number two. Solo denme un segundito, por favor. All right, number two. Ready? UNIVERSITY. Number three. TELEPHONE. Number four. CALENDAR. Number five. Number five. Okay. Let's see. NOTEBOOK. All right, pues regreso. Number one, vaya corrigiéndose ahí o vaya revisando si las tiene bien. Number one. NOVEMBER. Number two. UNIVERSITY. Number three. TELEPHONE. Number four. CALENDAR.
A-R. Number five, the last one. N-O-T-E-B-O-O-K. Okay? Let's see. Number one. Tell me number one. What is number one, guys? November. 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 Super. Very nice. All right. Number two? University. Excellent. University. Very nice. Number three? Telephone. Very good. Telephone. Number four? Calendar. Very nice. And number five? Notebook. Very good. Notebook. ¿Quién sacó 5 de 5? ¿Todas buenas? Yeah, bravo. 4 de 5. Bueno, ya, ya salgo. 4 de 5. ¿Ya? All right. Yeah. All right. Con que haya agarrado una, más que suficiente. All right. Remember, excellent, Eli. Very good. Aquí estamos practicing and learning. Okay. Algunos nos cuesta un poquito más y algunos nos cuesta un poquito menos. All right, but that's okay. Acuérdense que todos están en principiante 1, a pesar de que algunos podemos un poquito más. Pero si decidieron estar aquí es para pulir todo lo de lo básico, ¿verdad? Entonces, that's why we're here. Excellent, guys. Very good. ¿Ya ves? Súper, súper bien. Okay. Questions, guys? Do you have questions? Tal vez no una pregunta, una sugerencia. A ver. Lo que usted decía ayer es bien importante, ayer y ya, la primera noche, cuando uno sí. está con un compañero, por ejemplo, hace rato tenía una duda con una vez, pero verle su expresión me ayudó a corregirlo. Claro. Lo corregí la segunda vez, pero trabajar con un compañero que uno no ve con las sí. disculpas, sin ofender a nadie, mi opinión personal es incómodo. Sí, es un poco más difícil, Lorena, yo la entiendo. Y créanme que como maestra, para mí se me dificulta un poco no verlos, ¿verdad? Como pero igual. Como sugerencia, porque yo la veo a usted y veo su la forma en la que usted nos dice acerca de la boca, y sí. eso ayuda. Ok. Pero trabajar con un compañero que uno no ve es incómodo. Sí, es mi sí. opinión personal. Claro, all right, thank you, Lorena. No, yo la comparto, pero igual, acuérdese que por muchas razones a veces no tenemos la cámara funcionando, qué sé yo, ¿verdad? Pero tratemos en la medida de posible de tener la cámara encendida porque facilita un poquito más, all right? Pero si no, it's okay. All right, okay, very good. Questions, thank you, Lorena. Questions about the topic, guys. ¿Estamos bien con el tema? Si le cuesta el abecedario, cada quien se concientiza y se sabe, ¿verdad? Si a usted le cuesta un poquito más, pues le quedó de tarea. Ahí van de diciendo, repitiendo el ABC todo el día. Aunque le digan, ¿y qué estás haciendo? Como sugerencia para los jóvenes, ¿verdad? Porque yo realmente no sé con Madeline, que no somos de las mayores del grupo, pero yo, a la antigüita yo todo anoto. Sí. Y durante la hora de almuerzo, que yo preparo el almuerzo en mi casa, en el trasero yo puse notitas para las letras que más me costaron. Claro, claro. Entonces, ahí ando como que soy loca con un montón de notitas. Pero ayudan. Claro, exactamente, ¿verdad? Muy, muy bien, Lorena, gracias. Y de hecho, cuando uno se mete en este barco, es como llevarlo bien, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a hacer a medias, a veces nos cuesta un poquito más. Entiendo igual por tiempos y todo, pero de repente uno se puede ingeniar cosas, ¿verdad? Así como en el caso de Lorena, que tiene las notitas ahí, pues si lo está viendo a cada rato en lo que está cocinando, ¿verdad? O qué sé yo, cada quien busca su forma. La idea es que si usted sabe que le cuesta algo, entonces póngale más empeño, ¿verdad? Si usted dice, ay, no puedo el abecedario, no se preocupe, ¿verdad? Tiene para aprenderse. ¿Verdad? Para que no le vaya a agarrar todos los demás temas que de aquí para allá, digamos que se vuelven un poquito más divertidos, ¿verdad? En el caso de hay más información. All right, very good. Thank you, Lorena. Very nice. Y aquí todos están jovencitos, Lorena, yo soy la más viejita. All right. Very good. Okay. So, guys, we're going to keep on talking here. I just want to share this with you.
Miren, y las disculpas del caso, sabe que mi WhatsApp web no me está funcionando, entonces no puedo mandar las presentaciones, pero en este fin de semana espero solventar eso para estarles mandando las presentaciones que vamos usando. Eso también les puede ayudar, all right? Porque lo pueden tener ahí. Okay, so now guys, we're going to talk about numbers. Igual, usted puede decir, ah, eso ya me los puedo, sí, qué bueno por usted, pero tal vez de repente siempre encuentro alguna pronunciación no tan acertada, all right? A pesar de que son del 1 al 10. Entonces, vamos a ver aquí. We have numbers, guys. Igual que el abecedario, yo se los digo, usted escucha ahorita y luego, ups, y luego lo practicamos. A ver. Ok, number one. Tenemos del 1 al 10. From 1 to 10, ok? 1, 2, 3. Si usa ahorita, solo escuche y luego lo repetimos, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 10 numbers. Ahorita no nos vamos a complicar con los demás. La otra semana vemos del 13 al 20. All right. Ok. A ver, with me now. 1. 1. 2. 3. 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok, muy bien. A ver, si se fija, cuando decimos one, no hay problema. Todos decimos one y lo decimos divinamente. One. Tú tampoco hay problema. 1, 2. Llegamos al 3 y a veces decimos 3. No me puede decir 1, 2, árbol, 4, ¿verdad? Entonces, no, cuidado con la pronunciación del 3. Como que fuese Z. 3. Right? No es 3 tampoco, es 3. 3. 4, por lo general no hay problema. 5. Muchos decimos 5. 5 no es. La palabra no existe. Por eso el énfasis de la pronunciación de la B chiquita. 5. Ve mis labios. Ve la posición de mis labios. Se me ve. 5. Más cerca. Me voy a poner más cerca. 5. All right. 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. 5 no existe. Ese número no es nada. No sé qué idioma es eso. All right. 5. Yes. Five. 6, no hay problema. 7, y mire otra vez, 7, es B chiquita, 7. Entonces yo le dijera 7, la verdad que se oye raro. 7 y 7, very different. 7 no hay problema, luego llego al 8. 8, a veces decimos 8 y nos comemos la T. 8. Tiene una T al final, necesito que suene esa T. 8. Y la 9, a veces decimos dos cosas, o decimos 9, que tampoco es nada, 9, o decimos night, y le ponemos T al final como que estamos diciendo noche. Y le digo porque en 21 años que tengo de dar clase, eso es bien común, esos errores, ¿all right? Entonces los tenemos que pulir. Por eso empezamos de bloques de 10 en 10. Porque usted dice, ah, ya me los puedo. Pero me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. No, pues así no. Se tienen que decir bonitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. ¿Se fijan la posición de mi boca cuando yo digo 9? Rebota, la lengua rebota hacia el paladar del cielo de la boca. 9. A ver, necesito un voluntario niño y un voluntario niña. A ver, voluntaria y voluntario. Ajá, ¿quién? Volunteer, volunteer. Excelente, Anita. A ver, Ana, tell me the number 1 to 10. La escucho. A ver, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Excellent, Ana. Bravo. You have a 10. Excellent. Okay. I need a volunteer boy. A boy volunteer. Aníbal tiene cara de querer, o si no, Carlos, o César, o Vladimir. Francisco también. A ver, ¿quién? Nadie. What happened, boys? Boy. A boy, a boy. Ajá, Carlos, tell me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. A ver, digamos three, Carlos. Three. Three. Five. Three. Five. Excellent, le salió mejor. Five, ok. Eight. Five. Eight. Excellent, ahí vamos. Eight. Suena la T, muy bien. ¿Y nine? Nine. No, nine. Nine. Excellent, nine. Muy bien, nine. Yo quiero que mañana estén repitiendo los números del 1 al 10 todo el día y aunque la gente le diga, ya vos, ¿qué te pasa? Nada, dígale usted. Tengo mi tarea, all right? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Dígalo todo el santo día, all right? A ver, otro voluntario, another volunteer. Al que le cuesta más, a ver, quiero. A ver, ajá. Yo. Yes, Janet, a ver. Y después Graciela Marroquín, ajá. Janet o Graciela, no sé quién lo va a decir. Ok, one. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, muy bien. Graciela, nine. Siempre nine. Ahorita no nine. 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 Very nice. Yes. Okay, Janet. Nine. Yo le vi carita de que sí quería decir los números. Excelente, Janet. Ajá. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. A ver, Janet, nine. 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 Excellent, nine. Al nueve, Janet, no le ponga T al final. El que lleva T es el eight. Nine. Very good. Okay, very nice. Otro volunteer boy. Very nice. Aníbal. Yo veo cara que tiene ganas de participar, Aníbal. Yo. Okay, Isael, very good. Ajá. Deme un segundito, Isael. Isael, solo un segundito. Compañeritos, ¿creen que ponen sus micrófonos apagaditos para que yo pueda escuchar mejor? En el caso si hay un poco de bulla por ahí. A ver, ajá, Isael. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, Isael, ahorita yo lo veo perfectamente bien. 9. Excellent, very good. 9. Ya ve, le sale divino. Nine. Very nice, ok. ¿Dos más? Dos o tres o cuatro, ahí vean, pero necesito que participen. A ver. Yo. Yo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, a ver, Delia, yo la veo a usted ahorita. 9. 9. Very good, Delia. Yeah. Ahí está. 9. Mañana todo el día va a andar diciendo 9, 9, 9. Se aburre y me deteste. A ver, ¿qué más? Me. A ver. Ajá. Yo. Grace. Yo. Ok, Grace primero, luego Eli Ponce. Ajá. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten. Perfect, Grace. Very nice. Thank you. Well done. Okay, excellent. Eli Ponce. 1, 2, 3. Excellent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, very good, Eli. Perfect. A ver, Madeline, yo oigo que la está practicando, pero no lo practicamos.
A ver, ajá. Okay. One, two, seven, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. A ver, Madeline, three. Three. Mm, three, como que fuera zapato. Three. Excellent, three, very good. Ajá. Three. Four, five. Five, six. Ajá, five. A ver, quiero verla con, ¿cómo me dice five, Madeline? Five. Excellent, ajá. Five. Sí, la escucho. Six. Ajá. Seven. Yes. Eight. Yeah. Nine. Ten. Nine. Nine. Le salió perfecto. A ver, los últimos dos. A ver, ¿quién más? Lorena, yo siento que usted quiere decirlos, Lore. Ajá, ¿quién más? No, es la cuarta vez que digo yo, pero no me escucha. Perdón, yo, Lore, pero yo decía ya, decía yo que usted decía que quería. A ver, Lorena okay. Y después Crisia, very good. Así me gusta que, okay. Que me reclamen por eso. A ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, Lorena. Very well. Ya ve que valió la pena que esperara. Very, very nice. Very good. A ver, Crisia. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Perfect. Excellent, Crisia. Well done. Ya ve que me mentido. Se han avanzado. Deberían de estar ya. All right. Oh. Very good, guys. Excellent. Mañana. Mañana tenemos clases, sí, ¿verdad? Mañana vamos a decir los números, entonces empiece a practicar su número de teléfono, ¿verdad? Porque le voy a decir, what is your telephone number? Y usted me va a decir, 7970-6231. Una cosa es decir los números uno por uno y otra cosa es decirlos como más rápido una vez en su número de teléfono. Si no quiere decir su número de teléfono real, no importa, invéntese uno, pero practíquelo. ¿All right? ¿Yes? La idea es to practice the numbers. Vamos a ver eso y mañana... Los felicito porque no me han faltado ninguno de los que han estado desde el lunes. Más, hoy tenemos más todavía en clase, eso es súper buena noticia. Y mañana con menos razón, porque mañana vamos a ver el verbo be, ser o estar. El famoso verbo be que hemos visto siempre, all right? Pero lo tenemos. Eso me cuesta. Yo sé, entonces con esa razón, Kaylee, mañana desde las 7 está esperando la clase, no mentira. ¿Ok? Entonces no nos pierdan la clase de mañana. All right, porque mañana vamos a ver eso, ¿ok? Thank you very much. De verdad, les agradezco que estén acá con nosotros. Falta uno y terminamos la primera semana. Excelente. Bye, guys. Have a nice night. Good night. Good night. Good night. Bye, everybody. Bye, bye.